Colega, permíteme decirlo. ¿Qué aspecto más bueno tienes? De nada. Siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en apuros. Iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio. Vi a un grupo de tíos que parecían muy malos, así que me escondí. Cuando se fueron, te desenterré para ver si todavía pataleabas. Como vi que sí, te llevé rápido al doctor. Esos granujas no me suenan de nada. Puede que algún buen lugareño te ayude con eso. Deambulé por la ciudad hace 10 o 15 años. Antes de eso, me parece que no me acuerdo. Qué raro. Pero bueno, es una ciudad pacífica y creo que es tan buen sitio para establecerse como cualquier otro. Soy un Securitron modelo de seguridad de Robco 2060B. Si ves a alguno de mis hermanos, diles que Víctor les manda recuerdos. ¡Feliz viaje! Cheyenne, quieta ahí. No te preocupes. Solo muerde cuando yo se lo ordeno. Claro. Toma la ruta del sudeste y sal a la autopista. Prim es la ciudad al sur con la montaña rusa. Se ve de lejos. Las patrullas de la RNC mantienen despejada la carretera. Pero yo que tú tendría el arma a mano. Nunca se sabe con quién te vas a topar. Si dejas la carretera, cualquier bicho podría asaltarte. Te sugiero continuar por la autopista en cuanto puedas. Sí, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas. Parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho. Nos vemos fuera, detrás del bar. ¿Ves las botellas de zarzaparrilla en aquella reja? Toma e intenta tirar un par. Esa es la idea. Prueba a agacharte y no moverte. Buen tiro. Bueno, algo es algo. Pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a pelear por botellas de zarzaparrilla. Oye, tengo que ir a echar a unos cuantos gecos del suministro de agua. Esos malditos bichos se pegan como lapas. ¿Por qué no te vienes? Sígueme. Está justo al sudeste, a corta distancia.
¿No oyes ese ruido en la loma de ahí atrás? Hay que ir a despejar la zona de gecos. Esos monstruitos son una auténtica plaga. El doctor Mitchell no da abasto curando mordeduras de geco. A ver si podemos acercarnos un poco más. Si vamos con cuidado, los pillaremos por sorpresa y podremos darles de lleno. Vale, ya estás. Reviéntalas. ¿Lo ves? Ya le estás pillando el tranquillo a esto. Aún habría que limpiar otros dos pozos. Si quieres, puedes venir conmigo. Podemos sacarnos unas chapas. No debería tardar más de un par de minutos, sobre todo si somos dos. Ven conmigo. Ser por ti, seguro que la hubiera palmado. He venido a sacar agua, pero toma, bébetela. Necesitas un trago. ¡Sí, señor! ¡Buen trabajo! Hasta se podría decir que la cosa se puso emocionante al final, ¿verdad? Aquí tienes algo de dinero por haberte tomado tantas molestias. Una cosa más que te quería enseñar.
Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles. ¿Te interesa? Ok. Primero de todo, necesitamos algunos ingredientes. Raíz de chandria y flor de broquia. Déjame pensar. Sé que hay flores de broquia en el cementerio. Y si no recuerdo mal, en el colegio hay raíz de chandria. Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje. Déjame ver lo que tienes ahí. Sí, con eso habrá suficiente, aunque tampoco tanto. Muy bien. Vamos a preparar entonces eso que los buscadores llaman polvo curativo. Acércate a esa hoguera. Inténtalo. Oye, no está nada mal. Sí, ya te lo decía yo. Para que te salga bien una receta, basta con los ingredientes adecuados y un par de trucos.
No siempre tendrás que hacer una hoguera. Igual te toca preparar armas y munición, no sé. Tú piensa que todo se reduce a lo mismo. Solo tienes que encontrar el lugar correcto para montar tu tienda, tu banco de recarga o de lo que sea. Bueno, espero que con esto tengas ya bastante para empezar. Ahora me vuelvo. Espero no haberme perdido nada bueno en la máquina de discos. Cheyenne no me lo perdonaría. Hazme un favor. Trudy, la camarera del Prospector, es como la madre de todos. Le encanta coger a los recién llegados. Se va a enfadar conmigo si no te pasas por allí a saludarla. Se acabaron las buenas maneras. Si no me entregas a Ringo pronto, iré a buscar a mis amigos y arrasaremos este lugar. ¿Entendido? Lo tendremos en cuenta. Ahora, si no vas a comprar nada, vete. ¿Qué cojones te pasa? La verdad es que has causado un gran revuelo. Me alegro de conocerte. Te doy la bienvenida al Prospector Salón. Parece que nuestra pequeña ciudad se vio arrastrada hacia algo de lo que no queríamos formar parte. Hace una semana vino un comerciante, Ringo. Dice que ha sobrevivido a un ataque. Hombres malos que le persiguen y un sitio donde esconderse. Pensamos que estaba en estado de shock y le ofrecimos un lugar donde quedarse. En realidad, no nos esperábamos que alguien viniera a por él. Se ha atrincherado en la gasolinera abandonada de la colina. Algunos, como Sunny, defenderán a Ringo si solicita ayuda, pero no la ha pedido. Sinceramente, espero que se cuele en la ciudad una noche y se lleve a los bandidos de la pólvora por delante. En realidad son pandilleros. La RNC se los trajo de California para trabajar en las vías del tren. El problema es que darle un puñado de dinamita y pólvora a unos convictos no es la mejor de las ideas. Se fugaron muchos hace poco tiempo. Muchos de ellos permanecieron juntos para armarla bien. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. ¿Te refieres a liquidarlo? No es nuestro estilo, aunque Cobb no sea más que una basura. Que fanfarronee o amenace lo que quiera. Muy bien. Si pudieras sacar a Ringo de este lío, te harías con una reputación bastante decente en Good Springs. Incluso podría ofrecerte un descuento. De acuerdo. Ayudar a Ringo también cabrearía a los bandidos de la pólvora y son muchos los amiguitos que tienen por ahí. No entiendo cómo quieres hacer algo así. Sí, te pondrías de su parte, pero eso a la gente de aquí no le va a gustar ni un pelo. Ese tío es un convicto. Solo le faltan las cadenas. Dijo que su nombre era Cobb. Se hacen llamar bandidos de la pólvora. Hay muchos de ellos por ahí. No mucho, aparte de que son un puñado de gorrones que esperan que la casa los invite a unas rondas. Aunque al final conseguí que pagaran. De acuerdo, uno de los grandes Khan tiró mi radio al suelo por accidente. Y no ha funcionado desde entonces. Estaban discutiendo sobre ello, pero el tío de la chaqueta de cuadros los mandaba callar. Parece que venían del norte por Quarry Junction. En ese caso no les culpo por no querer volverse. Toda la zona está infestada de bichos que se vuelven locos cuando les disparas. Los mercaderes evitan ese trecho de la I-15 como si estuviera radiactivo. Que, por cierto, podría estarlo perfectamente. No lo escuché muy bien, pero el líder hablaba del Strip. Había un tío que quería llegar allí y evitar la I-15. Tendría que ir hacia el este y subir por la carretera 93.
Claro, aparentemente no le pasa nada, pero yo diría que está rota por dentro. Puedes sacarte unas chapas con ello. Me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo. Y al señor New Vegas, que es un auténtico caballero. Sí, conozco a esa cosa, igual que todos. Es muy reservado, a lo cual no tengo nada que objetar. Además de ir para acá y para allá, juraría que no hace nada útil. No sé por qué le interesas, pero yo me andaría con ojo. Nunca ha ayudado a nadie antes. Suele ser amable, pero no me fío de esa actitud de vaquero risueño. Me parece todo un poco extraño. Estaba aquí cuando entré en el bar hace 7 años. Dicen que su dueño vivía aquí, pero nadie sabía quién era. ¿Por mí bien? Siempre se cuece algo interesante, pero ahora mismo lo más grande es la refriega inminente entre la RNC y la Legión en la presa. Estoy muy segura de que a la RNC le interesa aferrarse a la presa porque es uno de los pocos sitios que pueden producir electricidad. Aunque la Legión son un puñado de salvajes, no tengo ni idea de qué tramarán con la presa. Puede que quieran destruirla o algo así. La mayoría del poder de la República de New California está en Nevada. Dinero, tropas, lo que sea. Hacen todo lo necesario para mantener la región segura. Pero a mí me parece que tanto quieren abarcar que se han dispersado demasiado. Negreros, asesinos, de todo lo malo. Se visten como soldados romanos para que nadie se confunda cuando los vea. El rumor es que la Legión es más numerosa de lo que dice la RNC. Ha sido cuestión de suerte que la Legión no haya conquistado aún el territorio. Ten cuidado ahí fuera. ¿Hola? No te acerques más. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres hacer conmigo? Siento lo del arma. Me has pillado desprevenido. Eso es todo. Hemos empezado con mal pie. ¿Qué te parece si volvemos a empezar jugando al divertido juego de las caravanas? ¿Sabes jugar? Sí, pero no parece muy fuerte. Dicen que teme que le dispare desde una de las ventanas cuando lo vea. Y tiene razón. La cosa se complicará cuando aparezcan sus amigos. No podré con todos ellos en un tiroteo. Voy a escabullirme todo lo que pueda, suponiendo que la ciudad no me arroje a los lobos, claro. No tengo ninguna oportunidad yo solo contra la banda. Si solo fuéramos los dos, acabaríamos compartiendo tumba. Pero si se uniera más gente de la ciudad... Empieza con sonrisas. Ella ha sido más amable que la mayoría de por aquí.
Hola. ¿Qué? ¿Vas a quedarte una temporadita más por Good Springs? Eso está hecho. Cuenta conmigo. Joe Cobb amenaza con dejarnos si entregamos a Ringo. Pero sé de qué va. Él y sus amigos acabarán viniendo a la ciudad. Vale, pero aquí la gente siempre acude a Trudy, a Ringo. A ti y a mí no nos ven como un equipo fuerte. Si pudieras convencer a Trudy para que se uniera a nosotros, algunos de la ciudad también se animarían a ayudar. Sé que Pete el Pachorras tiene un lote de dinamita y que Chet acaba de recibir corazas de cuero que podríamos pedir prestadas. Ve a verlos. Además, seguro que acabamos con algún que otro agujero, por lo que no estaría nada mal que el Dr. Mitchell nos pasara unos cuantos estimulantes. La persuasión ayuda. Convencer a Trudy de que teníamos un plan magnífico también sirvió. No creo que la palabra regalar esté en el vocabulario de Chet. Incluso con la ciudad en este estado, te pedirá algo a cambio. Pete el Pachorras guarda con mucho celo su dinamita. Si quieres que te la dé, tendrás que convencerle de que sabes algo de explosivos. No. En Good Springs no, pero si no te importa hurgar un poco en la basura, siempre te queda la escuela. Allí no hay casi nada que merezca la pena, excepto una vieja caja de seguridad que Pete el Pachorras no ha podido volar con dinamita. Si quieres intentarlo, toma esto. Si la cerradura se te resiste, puede que la revista te ayude a pillarle el tranquillo. Las necesitarás para abrir la cerradura, pero ten cuidado. Si las doblas más de la cuenta, se te partirán. Siempre es un placer ayudar a alguien en apuros. Esperaré. Hola otra vez. Esperaba que no tuvieras que volver por aquí tan pronto. ¿Qué puedo hacer por ti? Da igual a dónde vayas. Siempre se repite la misma historia. La gente se aburre y vive pendiente de los demás. Como luchador no tendría futuro, y menos con la pata chula. Además, casi no tengo suministros, pero te daré lo que pueda conseguir. Muy bien, cuídate. ¿No era a ti a quien estaba atendiendo el Dr. Mitchell? Tal y como lo pintaron, no pensé que fueras a contarlo. Tengo en venta un montón de suministros, incluso algunos complementos para armas y munición especial, y a muy buen precio. Si no andas muy bien de chapas, tengo más cajas de munición en la sección de mercancías varias. No son nada del otro mundo, pero lo bueno se paga. Un momento. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiera enfrentarme a los bandidos de la pólvora? Me estás hablando de una inversión de 1000 chapas. Me has convencido. Puedo donar armaduras de cuero y algo más de munición. Espero que valga la pena. Y
Yo prefiero custodiar la tienda si no te importa. Tengo que velar por mi negocio, lo entiendes, ¿no? Cálmate. Hola. Buenas. ¿Qué puede hacer Pete el Pachorras por ti? Demasiado peligrosa. Vais a morir todos si os dejo tocarla. Es mejor dejarla enterrada. Es más seguro. Es demasiado peligroso, lo siento. Puedes volarte a ti mismo, al vez... ¿Qué está pasando? ¿Va a ayudarnos? ¿Sonrisas? Bueno, supongo que eso significa que podemos irnos. Salvo que creas que hay alguna otra cosa que puedas hacer. De acuerdo, estoy listo. Espero. Hay que ponerse las pilas. Los bandidos de la pólvora vienen buscando guerra. Al menos 6, Joe Cobb incluido. No parecen tener cara de buenos amigos. Me apostaré cerca de la tienda. Espero que la banda no llegue tan lejos. Muy buenas. Vamos.
debo un enorme favor. Toma. Técnicamente, este es el dinero de Caravanas Crimson, pero sé que lo entenderán cuando se lo explique. Me quedaré un poco más, pero me iré en unos días. Si alguna vez visitas New Vegas, búscame en el campamento de Caravanas Crimson. ¡Cuidado!